Marcos Galparinesco fundador de Mercado Libre, el sitio de comercio electrónico más grande de América Latina, además, uno de los más grandes del mundo. Se desempeñó como director ejecutivo de la empresa hasta agosto de 2020, cuando pasó el cargo al socio Estelleo Tolda. Galparín nació en octubre de 1971 en la capital de Argentina, Buenos Aires. En ese momento, sus padres eran dueños de una de las curtiembres más grandes del mundo, en efecto, esto le garantizó una buena educación. Inició sus estudios en Saint Andrew's College, colegio de origen escocés fundado en 1838 en Argentina. En la década de 1990, sin embargo, se mudó a los Estados Unidos, Pensilvania, donde se matriculó en la Escuela Wharton. Posteriormente, en 1994, Marcos Valparín se graduó en Artes y Ciencias en la Universidad de Pensilvania. En 1997 obtuvo un MBA en Administración de Empresas, pero esta vez en la Stanford Graduate School of Business. En el área profesional, antes de fundar Mercado Libre, Galparin trabajó como pasante de ventas y trading de renta fija en JP Morgan. Además, trabajó en la petrolera argentina IPF durante tres años. Marcos Galparin idealizó el Mercado Libre mientras estudiaba en la Stanford Graduate School of Business, Todavía en la década de 1990. En ese momento, se dio cuenta de que Internet tendría un gran impacto en la vida de las personas a mediano y largo plazo. El empresario pensó entonces que sería posible realizar ventas por Internet a través de plataformas. En 1999, presentó la idea a otros y así obtuvo la primera financiación para el negocio, que provino del creador de HM Capital Partners, IonMuse. Nacía Mercado Libre. A medida que el proyecto fue evolucionando, otros inversores como Goldman Sachs, JP Morgan y Banco Santander entraron en el negocio, que comenzó a crecer rápidamente. Como resultado, en 2007, Mercado Libre se hizo público en Nasdaq. Hoy, Mercado Libre opera en 19 países, incluidos Argentina, Chile, Perú y Brasil. Es el sitio de comercio electrónico más popular y visitado de América Latina. Con el éxito de Mercado Libre, Galparín amasó una fortuna. Hoy, tiene un patrimonio neto de 3 dólares con 90 centavos mil millones según información de Forbes. En 2022, figuraba entre las 800 personas más ricas del planeta.